¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día martes a la noche, a través de la señal, de la frecuencia de Canal 11, abordamos temas que tienen que ver con la ciudad, con la provincia, y especialmente eh, mostrar a aquellos que trabajan por y para la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Y dentro de ese rubro eh, hay un sector de la sociedad que muchos han desarrollado, pequeños comercios, pequeñas empresas, pequeñas pymes, pequeñas medianas empresas que llevan con el correr del tiempo y a veces con una serie de factores que a veces ayudan al crecimiento de esas empresas a tener una trascendencia ya fuera del ámbito local y provincial y tal vez hasta con un servicio para todo el país, para hablar de cómo son las historias de las pymes. Eh, los problemas que tienen, lo que va surgiendo, cómo es la tradición del pase de aquel que fundó un pequeño comercio y que hoy los hijos, en algunos casos, siguen la tradición familiar, en otros no, o cómo se han ido transformando con el advenimiento tecnológico, con el cambio del marketing. Todos son elementos que suman para conocer cómo es el método, cómo es el sistema para transformar las pymes en pequeñas y medianas empresas exitosas ya a nivel provincial y también nacional. Para hablar de eso, hoy nos visitan los estudios de Canal 11 el licenciado en Comunicación Social, economista y además asesor de empresas y de la Federación Económica de Entre Ríos, el licenciado Seferino Sainz. Seferino, buenas noches y buenas muchas noches. gracias por venir a, a los estudios de Canal 11. No, ¿eh? a vos, Raúl, muy amable. Bueno, eh, Seferino, ¿cómo es la complejidad de este 2022 de las pequeñas y medianas empresas sí, sí. y que empiezan a veces con la tradición de alguien, el abuelo, el padre y los hijos a veces? Tienen la duda si seguir con esto o no. Sí, sí. Bueno, la complejidad de, de la coyuntura realmente ha provocado muchísima incertidumbre en la mayoría de, los, de las empresas pymes uh -huh. de nuestra región, y, y eso hace que los problemas familiares de las empresas familiares eh, se acrecienten, porque al no estar organizados internamente eh, al recibir amenazas del, del exterior, realmente provoca mucha incertidumbre en los hijos sobre cómo seguir, si seguir, y lo mismo le pasa al fundador. Y especialmente si no ha habido una buena comunicación entre ambas generaciones para resolver estas cuestiones y para ir uh -huh. resolviendo los problemas del día a día, lógicamente no se puede inventar de la noche a la mañana. Un, un diálogo sincero, abierto, tranquilo, para poder resolver estas cuestiones. Es decir, además de la coyuntura, se, se agrava además las relaciones entre la familia que trabaja junta en una pyme, porque generalmente la familia en una pyme trabaja junta. Habrá algunos hermanos que quizás no, no estén trabajando. O también ocurre que la familia es socia, aunque el fundador solamente esté gerenciando la empresa y los hijos estén con otros proyectos y otra vida. Pero de todas maneras forman parte de la sociedad y forman parte, de, tienen responsabilidad sobre el futuro y el presente de las empresas. ¿no? En Paraná y en Entre Ríos, vos como consultor, como analista, ves hay muchos de estos casos. Sí, muchísimos. Digamos, cada una de las empresas familiares eh, tienen esta misma problemática precisamente porque no hay difusión sobre la, la importancia que tiene la empresa familiar. Como peso de económico en la región. Se calcula que el 80% de nuestras empresas son familiares a nivel país y a nivel mundial, por lo tanto, la provincia no escapa de, de, de esa realidad y la ciudad tampoco. Alcanza a ver, con observar nomás, la, la, tener una mirada. Eh, un poco prestando atención a ver cómo es la realidad eh, de nuestras empresas y de nuestros negocios uh -huh. por todos lados vemos familias que son dueñas y que están trabajando juntos en, un, en una empresa esas empresas llegan a caer si tienen empleado, bueno, también repercuten en la fuente laboral, ni hablar en los pueblos donde por ahí hay empresas que realmente son muy importantes y, y acaparan la mayor cantidad de fuente de laboral esa empresa y si esa empresa que es familiar se cae que repercute en todo el pueblo porque el pueblo queda sin trabajo. Entonces, eh, tener conciencia de la importancia que tiene trabajar la empresa familiar eh, es realmente una urgencia y lamentablemente desde el Estado esto no existe porque no tenemos estadísticas desde el Estado, no tenemos políticas hacia la empresa familiar concretamente, no solamente hacia la pyme. Eh, sino a la familia empresaria y bueno, eso repercute también en, en que frente a esta coyuntura la empresa familiar se vea mucho más desvalida porque... Eh, no solamente tiene que hacer frente hacia afuera, como decíamos recién, sino hacia adentro a nivel familia. ¿no? Seferino, todo esto que vos describís eh, abarca cualquier tipo de rubro sí. o sector. A ver, no sé, te pregunto, ¿una estación de servicio? Sí. ¿Alguien que fundó una sí, estación sí, sí, sí. o una cadena y hoy los hijos lo reemplazan al sí, dueño? sí, totalmente. El esquema es exactamente lo mismo en cualquier, en cualquier este, giro de empresa porque... Eh, digamos, la realidad de la familia es una eh, frente a un determinado negocio. ¿no? Entonces, eh, llevar adelante un negocio, si bien cada negocio es particular de acuerdo a su rubro, pero a nivel de gestión y de, de, de estrategias, de mirada, de, de, de organización, eh, es muy similar una con otra. Y en el campo, por ejemplo, que es. Eh un sector dinámico y motorizador de todo lo que es la producción. qué pasa cuando el abuelo empezó a labrar la tierra, luego vino el hijo, pero los nietos de ese abuelo, los chiquitos, tal vez no le interesa el campo. no, sí, sí. bueno, vamos a empezar a entender más profundamente la empresa familiar si vemos que existe y conviven dos tipos de sistemas. por un lado, el sistema económico o empresarial uh -huh. en sí y el sistema familia. El sistema familia tiene por objetivo el amor, ¿no? como cualquier familia. Y la empresa tiene como objetivo el dinero. Entonces, estos dos sistemas tienen que convivir. Y no solamente son opuestos sino que son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas, estos dos sistemas puedan convivir? Cuanto más juntos estén estos dos sistemas, estos dos círculos que lo podemos graficar como dos círculos, cuanto más uno esté sobre el otro, mucho más difícil se hace. Porque yo no sé si estoy hablando con mi papá en la empresa, si estoy hablando con el empresario en mi casa, si estoy... Eh, eh, entonces, esta confusión, si el dinero es de la familia, si el dinero es del que trabaja, si el dinero es de la empresa, esta confusión de roles, de funciones, de propiedad, bueno, uh -huh. hace que la familia no sepa cómo gestionar estos dos sistemas. Lo más importante es... Eh, tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Pero esto es muy difícil para el fundador, porque el fundador aprendió a hacer algo, tiene un oficio, es lo que hizo crecer la empresa, ¿verdad? Eh, sabe un, hacer un determinado trabajo. Bueno, en la medida que le fue bien en la empresa, porque reinvirtió todo, Adoptó creció el sistema y de ahí no quiere salir. ¿sabes? Creció, por supuesto. Pero él, él lo que trae como mentalidad para gestionar la empresa es cómo gestiona la familia. Por eso, en, en la familia todos son iguales, todos deberían haber recibido el mismo plato de comida, en la empresa no. La empresa es meritocrática, cada uno debe recibir lo que merece. Si trabaja ocho horas, se le paga por ocho horas, si trabaja cuatro, por cuatro, y si trabaja en un determinado rol, se le paga por ese rol de acuerdo a lo que se le está pagando en el mercado, en una empresa del mismo tamaño y del mismo rubro. Entonces es diferente cómo se debe gestionar la empresa con respecto de la familia. Y acá hay un punto clave, Raúl, que me parece que uno lo ve como consultor en las empresas familiares que es el tema de la justicia el tema de la justicia en la familia no es la misma justicia en la empresa en la justicia en la familia la justicia es precisamente esto que decíamos que cada uno pueda recibir eh, todos iguales porque son todos hermanos claro. ¿no? Pero en la familia, en la empresa no, la empresa es meritocrática, cada uno debe recibir lo que merece. ¿no? Entonces por ahí el padre lleva la política de la familia a la empresa. Si son todos hermanos, todos deben ganar lo mismo. ¿Mm? Eh, no importa el trabajo que haga y lógicamente eso no mejora al que trabaja menos y eh, empeora al que trabaja bien. Sepérino, ¿y todo esto que vos describís lo ves a diario en nuestra provincia? Totalmente, totalmente, es, es continuo, es continuo. Por eso digo... Eh, frente a esta coyuntura, cuando hay dinero, todo esto se tapa con plata, no hay problema, se sigue trabajando para adelante, todos más o menos están un poco desconformes, pero por, por esta realidad. Uh -huh. Pero cuando falta el dinero, cuando el agua baja, se ven las piedras y ahí empiezan las, los problemas eh, a superar, tanto al fundador que tiene que estar atajando, cuestiones de la propiedad, cuestiones de la familia, cuestiones de, del negocio, es decir, está pateando, atajando penales por todos lados. Para eso. Desde la consultoría nosotros creamos órganos de gobierno que le llamamos, que no son ni más ni menos que reuniones para poder conversar temas distintos y poder ir separando estos dos sistemas, la familia de la empresa. Es como darle un contexto de mediador. Sí, sí, claro, eh, porque son intereses distintos. Por ejemplo, dos hermanos que uno trabaja y el otro no, y son los dos socios de la empresa. Bueno, el que no, es, el que no trabaja en la empresa... Quiere a fin de año, dos veces por año, ver algo de dinero del capital que tiene invertido porque es socio, ¿no? Claro, Como pero cualquier... no trabaja allí. Pero no trabaja en la empresa, pero quiere ver algo. El que trabaja, además de recibir un sueldo, sabe que hay que comprar equipos, ¿no? Reinvertir. Exacto, reinvertir. Eh, e incluso invertir en otras cosas. Bueno, pero ese... Ese familiar, ese hermano que trabaja en la empresa está cobrando un sueldo, tiene algo para vivir pero quizá el otro le interesa cambiar el auto, el departamento, hacer un viaje, lo que sea tiene otros intereses. Entonces este choque de intereses hace que los conflictos se agraven en la familia, que comenzaron en la empresa por no tener cosas claras y ordenadas ¿no? incluso dos hermanos que pueden estar trabajando. Eh, dentro de la misma empresa, se levantan todos al, al, en el mismo horario, van al, al, entran al mismo horario a trabajar en la empresa, uh -huh. pero ¿qué pasa? Uno tiene una visión sobre la calidad del producto y el otro sobre el costo del producto. ¿no? Entonces son visiones totalmente distintas. Nunca se sentaron en una mesa a decir, che, ¿qué empresa queremos? ¿Cómo la queremos? ¿Cómo nos vemos de acá a tres años? ¿Cómo podemos llegar a esa visión compartida que tenemos los dos de lo mismo? ¿no? Entonces, no tener estas conversaciones hace que en el medio se, se presenten un montón de conflictos. Ni hablar la cama matrimonial de los cónyuges. Y esto no es agregarle eh, bueno. o, o ir contra los cónyuges, al contrario. Pero Yo pasa creo esto, ¿no? Que, fundamentalmente, con los familiares políticos, la cama matrimonial es la oficina más importante de la historia de la humanidad. Entonces, lógicamente, que en ese lugar, la esposa de uno de los hermanos puede decir: ¿y ¿por qué cambió tu, la camioneta a tu hermano? Y nosotros no, no podemos todavía. ¿Por qué mandó a Estados Unidos la hija? Y nosotros no. no. Entonces, entran estos conflictos de intereses por falta de conversaciones. Digo, como en todas las familias, el nivel de, de familia que vos podés llegar a tener. Lo podés medir a través del grado de conversaciones, de profundidad en las conversaciones que, que tenés con tu pareja, con tus hijos. Seferino, ¿no? eh, ¿y cómo juega todo esto eh, el avance tecnológico, el advenimiento tecnológico? Uh -huh. Porque no es lo mismo tener una pyme en el 2000 o en el 2010 que en el 2022, porque todo ahora se hace online. Eh, hay una cantidad de métodos de pago que antes no había, uh -huh. todo el pago electrónico, mercado pago, una cantidad de cosas uh -huh. que debe influir en definitiva en el mismo sí, servicio. Sí. ¿no? En el, el. A ver, influye en cualquier tipo de negocio, en cualquier sí. tipo de empresa, ¿verdad? Sea familiar o no. Uh -huh. En la familiar, esto, primero, que en general esto se aceleró a partir de la pandemia. Eh, yo trabajo con familias que en la pandemia los fundadores que habíamos hecho un protocolo familiar que es un acuerdo de voluntades que hace la familia de cómo se va a relacionar la familia en relación con la empresa se había colocado que bueno eh, el fundador iba a empezar a dejar la empresa en tal tiempo y que se iba a hacer de determinada manera la selección del, del nuevo líder de la uh -huh. empresa etc. Bueno, en el 20 se terminó todo eso, se aceleró todo claro, eso. La pandemia porque, nos dejó. Nos totalmente, atravesó. porque los fundadores se tuvieron que quedar en la casa porque eran mayores de 65, corrían muchos riesgos eh, y se tuvieron que hacer los hijos cargo. ¿No? todo aquello que en algún momento se había puesto en un papel se tuvo, y que era para años posteriores bueno se tuvo que implementar ya porque era urgente eh, reemplazar a los fundadores en el negocio y los hermanos se tuvieron que remangar y empezar a trabajar y esta es una de las fortalezas que tienen las empresas familiares ¿no? eh, que generalmente son atendidas por sus propios dueños que hay mucha confianza que hay mucha eh, cordialidad entre la, la familia cuando trabaja junta y bien, uh -huh. digamos, no todos son pálidas, no todas son cosas negativas, al contrario, hay un montón de cosas positivas como estas, la solidaridad entre la familia, eh, la familia puede arremangar, si no cobrar dos, tres meses, como pasó incluso en la pandemia, claro. y no dejar en la calle a los empleados. Eh, y, y pasó esto en la pandemia y se vio clarito. Entonces digo, cuando la, la familia está en armonía, y, y, y hay que ponerle el hombro a la empresa, lo hace de, de manera muy tranquila y, y muy servicial. Estamos hablando con Seferino Saín, que es consultor, licenciado en comunicación social y también un hombre que hace más de 15 años trabaja en esto que tiene que ver con las empresas de familia. Hacemos un pequeño eh, corte publicitario y ya seguimos hablando con Seferino de los problemas que vienen y también las alternativas para salir de esta situación. Pequeña pausa, ya volvemos. La esperanza crece aquí, aquí también y principalmente aquí. Anótate, porque con cada vacuna fortalecemos la esperanza. Gobierno de Entre Ríos. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Muy buen día, comenzamos a transmitir una nueva mañana. Bienvenidos a Radio Costa Paraná 88.1. Para saber lo que pasa, noticias, diversidad, encuentro, cultura. La radio de la ciudad. Escuchanos en la 88.1 o en costa.paraná.gov.ar En Entre Ríos estamos en obra trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades, porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Bien, seguimos hablando con Seferino Saín sobre las pymes, sobre las pequeñas y medianas empresas, que como decíamos en el bloque anterior, eh, muchas empezaron como una pequeña familia a trabajar, el papá, la mamá, y de golpe la familia se va agrandando y los pequeños, los chicos, ya pasan los años y ya son adultos, jóvenes, que se van insertando en la sociedad y, Siguen toda la misma tradición, ¿y pero qué pasa, Cefalino, cuando una empresa empieza como familia, pero ya no es una empresa familiar porque se va transformando Exacto. y se considera que es una empresa de familia porque, por ejemplo, en una ciudad todos asocian que esa empresa es de una familia, pero el servicio que va dando creo ya la hace parecer eh, con mucho más la proyección. ¿no? Sí, sí. Bueno, esto que decíamos de, de los dos sistemas, de la familia y de la empresa, es una foto. En uh -huh. realidad, la empresa familiar, como todo organismo social, es un, va creciendo, digamos, ¿no? A nivel empresa, como toda empresa, eh, se funda, tiene una expansión un, y llega a una madurez. A nivel familia, hubo una vez una pareja o un fundador que comenzó, inició un, un negocio uh -huh. familiar, eh, después eh, hubo un trabajo de... De, de trabajo puntual en el negocio como familia, una, un trabajo de equipo con la familia y finalmente la sucesión de esa empresa a otro familiar. ¿no? Y, y a nivel propiedad hay un... un un fundador controlador, que es el que funda la empresa y controla todo, después hay un, una sociedad de hermanos y después un consorcio de primos. Esto es lo que desde la teoría, como empresas familiares, vemos cómo se va desarrollando estos tres ejes, el eje de la propiedad, el eje de la empresa y el eje de la familia. Lógicamente que cualquier empresa que se está gestionando bien y donde se reinvierte todo y sobre todo al principio crece. Yo, lo, en mi experiencia el crecimiento de las empresas familiares, por lo menos de, segunda, de primera a segunda generación, o sea, de los padres a los, a los hijos o de los hermanos a los primos, que también las podemos considerar como de primera uh -huh. a segunda generación, eh, el problema es que el crecimiento cae siempre sobre la espalda de los que están trabajando. Muchas veces cuando armamos el organigrama les digo, y bueno, y si vos faltás, si vos te morís, si vos te, te enfermas, si vos querés irte de vacaciones un mes, ¿quién queda reemplazándote? No lo tienen. No tienen una. De hecho, el fundador no tiene alguien que lo respalde. ¿no? Entonces, eh, estas cosas son las que al ocurrir, porque nosotros decimos cuando hacemos el protocolo, es prevenir lo obvio. Es obvio que nos enfermamos, es obvio que nos vamos a morir, es obvio que necesitamos vacaciones. ¿no? Entonces, eh, al, al, al ocurrir esta faltante de, de persona, de reemplazo, eh, nos damos cuenta que todo el crecimiento de la empresa está sobre la espalda de alguien. ¿no? Entonces, porque no hay sistemas, porque no hay procesos. Porque el que viene lo hace de. A su manera. A su manera. No hay un protocolo. Es, exactamente, una, una manera de hacer las cosas de esa empresa. Entonces, al faltar todos estos elementos, provocan muchas veces las, lo, las grandes caídas de la empresa. Y no es lo mismo que caiga un árbol pequeño que caiga un, que caiga un árbol grande. ¿no? E, e, Seferino, ¿y el servicio que da esa empresa? es decir, Se el puede ser... resentir. Bueno, en ese caso es reciente, pero a ver, empezó como una empresa de familia y el servicio que da hoy tiene otro estatus en la sociedad, sí, sí. porque la, la, la empresa es vista por la sociedad como una gran fábrica o una gran empresa, pero sigue siendo una empresa de familia. Exactamente. A nivel propiedad, si tiene el 51, eh, la familia eh, sigue siendo de la familia, ¿no? El tema es cuando la familia pierde esa posibilidad de, de tuvo que vender por cualquier motivo, y eh, bueno, entonces ahí deja de ser familia porque la última palabra la tiene alguien que no es de, de la familia. ¿no? ¿Hay herramientas para superar estos problemas? Sí, eh, esto que decíamos anteriormente, cada uno de estos espacios de esta realidad compleja que tiene la familia, la empresa familiar, de la propiedad, la familia y la empresa, hay que crear estos espacios de conversaciones, uh -huh. conversa órganos de gobierno que le llamamos nosotros, que son espacios para conversar tema de la propiedad, tema de la familia en relación con la empresa y temas de, de gestión. ¿no? Eh, es recomendable que a nivel gestión se cree un, un espacio de gerencia se tenga un organigrama, se sepa quién está en la primera línea, quién tiene todas to, las responsabilidades y planificar claves, todo esto. claro, claro, claves para poder este, eh, responder al día a día del operativo de la empresa y esa reunión para mí tiene que ser semanal, no puede haber eh, no puede ser quincenal, porque hay tantos fuegos que hay que apagar todas las semanas, ¿no? Y sobre todo al principio, cuando se arma esa, esa planificación, que um, hay que actuar rápido y todas las semanas. Una vez que la, 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 las personas que integran ese espacio de la gerencia, que pueden ser, pueden estar los familiares, de hecho, de hecho están. Pero es al revés el punto. Muchas veces la familia cree que solamente la familia puede, tiene que estar en ese organigrama y tiene que hacerse cargo de cada una de las de las partes más importantes de la empresa. Pero si la empresa crece. ¿Sí? Se necesitan más, más gerentes, y si la familia son tres hermanos y, la, y el organigrama es de seis espacios, y bueno, tenemos que contratar gente. Seferino, esto dentro de las consultoras y de la gente que te plantea estos inconvenientes, estos problemas, esto se aplica a todo tipo de estructura. Me refiero, sí. a ver, desde comestibles, tecnología, sí, sí. Eh, servicios. Eh, me sorprendía el caso de una estación de servicio en Entre Ríos que empezó con un el papá y luego los hijos al principio tal vez no querían seguir con la misma cadena y, y, y sorprendió el cambio que se produce ¿no? sí sí bueno en este caso en particular que planteas eh, el fundador tiene tres hijos y en su momento hace varias décadas atrás eh, eh, la mentalidad de este fundador, como la de muchos otros fundadores, es que los hijos están por sobre las mujeres y se consideran como más capaces ¿no? lo, lo, los varones. Eh, eso ha ido cambiando rotundamente, pero aún falta mucho por trabajar en, en, en toda la región de todas maneras, en esta empresa, en particular, eh, la hija eh, se tuvo que, decidió irse a buenos aires. el fundador le, 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 le pagó el estudio. se recibió y empezó a trabajar en petroleras allá. y tuvo una hermosa y gran experiencia con muchísimos contactos. ella decidió venir a la empresa de su familia. y bueno, convenció a su padre de hacerse cargo de la empresa. ¿no? Eh, y los hermanos aceptaron esta, esta, esta gerencia general de, de la hermana. Eh, realmente fue... Un boom realmente ha cambiado totalmente la empresa. Se, comp se, se, se compraron camiones, eh, realmente se profesionalizó muchísimo la empresa. Se trajo el marketing que también hoy en día se ve exactamente. Mucho, ¿no? y, y acá cuando hablamos de profesionalizarnos, no estamos hablando de meter en la empresa gente que tenga un título universitario. Sino se trata de capacitar a los que ya tenemos en primer lugar, porque los que están, los que están en la empresa trabajando y hace años tienen la camiseta puesta. Y eso es un valor incalculable para la empresa. Es el cimiento de, de, para Totalmente. levantar, ¿no? Y qué sugerencia le deseas o le decís a quien ve este espacio y dice, bueno, a ver, quiere empezar a desarrollar eh, un proyecto, una idea, un desarrollo de empresa, independientemente del conflicto económico-financiero sí, que vamos a atravesar, eh, ¿qué es lo primero desde el punto de vista humano para poder sembrar sí, sí. esto? Eh, yo considero que quien quiera tomar esta iniciativa para trabajar con su familia tiene que tener muy, muy claro que una cosa es la empresa y otra cosa es la familia. ¿no? Y que eh, tiene que gestionar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Entonces, por ejemplo, de, desde lo más mínimo, no hablar en los almuerzos, en la cena, en los desayunos, en los cumpleaños, en la Navidad, de la empresa. ¿no? Si estamos celebrando algo, lo estamos celebrando, si estamos compartiendo en la mesa algo... No se habla de la empresa, punto. Y si se habla, se habla con la intención de no tomar decisiones. Porque el problema es que en el domingo, que es cuando el fundador los tiene a todos juntos, entonces él quiere aprovechar ahí, pero están los, las nueras, están los nietos, que se aburren porque el fundador todos los domingos es exactamente la misma historia. Y eso hace Eso, que, eso te lo marca la experiencia. Totalmente. La Pasa en es así, todos lados. Es así, ¿eh? al contrario, cuando podemos llegar a crear estos órganos de gobierno, estos espacios para conversar de determinados temas con las respectivas personas. Uh -huh. Muchas veces las la esposas de los fundadores me dicen, realmente ahora podemos disfrutar de los domingos y de los cumpleaños y poder... Este... No hay que mezclar la familia con el trabajo. Totalmente. ¿no? Entonces, eh, el primer punto es ese. Y el, el otro punto también crítico es eh, analizar cómo hay que pagarle a quién por qué cosa. Algo fundamental. Fundamental. Porque todos tienen que tener una motivación. También, totalmente. De esto. Todos trabajamos para recibir un, un, un valor a cambio que en, en nuestro caso es el dinero. Entonces, lógicamente, al, al trabajar, eh, la persona necesita recibir uh -huh. dinero. Y muchos padres manipulan también a los hijos, dándole el dinero que ellos creen que deberían recibir. lo mejor no lo es. Y que muchas veces. Produce insatisfacción. Totalmente. O. Sangra la empresa porque como es mi hijo y tiene cinco hijos, eh, yo tengo cinco nietos, él tiene que ganar más que el no, hermano que, que es soltero. Eh, Seferino, en 30 segundos el mensaje final para aquellos que quieran emprender, hacer una pyme. No tengan miedo a, a emprender con la familia. Es lo más hermoso que puede existir y que realmente eh, tienen que enfocarse en un futuro común como dueños de una familia, pero tienen que elaborar un protocolo que es ponerse de acuerdo cuáles son los problemas que como familia van a tener de acá, en este año, dentro de tres años, dentro de cinco años, cinco o diez cosas. Decir, bueno, vamos a tener este problema, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo escribimos y lo firmamos todo, y punto. Y ahí se soluciona el problema. Por lo, y después hay que llevarlo adelante. Plasmarlo. Seferino, gracias por venir. Un placer, Raúl, como siempre. El licenciado Seferino es ahí encontrándonos de las experiencias, de lo que son las pymes en Entre Ríos, en Paraná, eh, y con la proyección nacional, y los problemas que a veces suelen suceder cuando uno decide hacer cosas, pero lo bueno, como dijo Seferino, siempre es tomar la iniciativa y generar cosas, porque luego, después las cosas se pueden superar. Punto final para la propuesta de hoy, en siete días más, en este espacio que compartimos los martes a la noche, volveremos a tocar temas de interés general. Gracias por estar allí.